Muy buenos días, mi nombre es el Leonardo Alvarado Barros, soy estudiante de la Facultad de Educación en la licenciatura de Filosofía con énfasis en educación religiosa. El presente video es una manera de dar síntesis al trabajo elaborado en la materia de filosofía e historia de la pedagogía. En dicho trabajo podemos constatar cómo a lo largo de la historia se han dado diferentes concepciones de infancia. Cómo el niño era tratado en una época de la misma manera en que se trataba un hombre. No había ni siquiera la distinción entre la forma de vestir, entre sus trabajos e incluso entre la forma de tratarlo. El primero en marcar una diferencia contundente en esta concepción de infancia es el Rousseau, en su libro De Emilio o Historia de la Pedagogía. En este libro nos deja bien claro que el niño es diferente al adulto. Que el niño, en palabras de Rousseau, no es un adulto pequeño. Por tal razón, se deja ver claro en dicho texto que la infancia es una etapa que tiene de sí propio la forma de ver, de sentir, de pensar y de entender el mundo. Cuando comienza a darse el alejamiento del adulto con relación al niño, va surgiendo lo que se llama el cuerpo infantil. Y con el surgimiento del cuerpo infantil o la determinación de la infancia como tal, surge una nueva necesidad, cómo tratar, cómo educar y cómo llevar una relación paterno-filial de acuerdo al infante. Y al momento de que se establece estas pautas, nace la escuela. La escuela como lugar de formación, la escuela como lugar donde el infante va poco a poco descubriendo y aprendiendo lo que son las características propias de la escritura, de la lectura y el desarrollo de su conocimiento. De la mano de la escuela también surge la pedagogía, que es la, por decirlo de alguna manera, la carta de navegación que van a utilizar los diferentes docentes para la formación de los alumnos. También en el trabajo podemos ver una cosa bien clara, que en Colombia han existido unos modelos típicos o claros de la educación. Y vamos a encontrar el modelo tradicional, el cual hace un hincapié en la formación de las virtudes teologales de la persona. Este es un modelo que dio su resultado en su época, pero que en la actualidad ya no está sirviendo, porque hace mucho hincapié en la pasividad del alumno. El alumno es un receptor, el cual recibe del profesor todos los conocimientos y él solamente lo que hace es repetir dichos conocimientos adquiridos. También vamos a encontrar la etapa donde comienzan a entrar las comunidades religiosas a formar parte de este juego de la educación. Y lastimosamente, en la historia de la escuela de Colombia, nos damos cuenta que esta historia está marcada no por el afán de educar a las personas, no con el afán de enseñar, sino de dar respuestas a unas situaciones sociopolíticas que estaban aconteciendo. Por eso las escuelas podemos decir que su primer origen o en su primera etapa es dar respuesta a las soluciones sociopolíticas que tiene el país, como es cómo ocupar el tiempo de los niños, de los empleados, cómo rehabilitar a las diferentes personas que se encontraban sin oficio dentro de la sociedad. Este método trata de superar al método anterior, inculcando en el hombre el valor de lo que el valor de la educación moral a través de la teología y de los valores de la fe cristiana. Este método es superado por la famosa escuela activa, pero dichos modelos, a pesar de que el uno se critica con el otro, quedan como que en un pequeño error, por decirlo de una manera, cada uno. Y es que en el primer método, que le llaman el método antiguo, se enfatizaba mucho en lo que era el castigo. El método que se llama, que dice el autor aquí como el método de los jesuitas, ya no lo va a llamar castigo, sino como el arte de saber aplicar un castigo en dicha terminación. Y la escuela activa ya no lo va a llamar el arte de castigar, sino van a llamar sanciones pedagógicas. Es decir, el modelo de la retribución que se da en los diferentes tres modelos continúa todavía aplicándose en una actualidad. Por último, podemos encontrar las herramientas, o más bien los retos con los cuales se presenta la educación para el siglo XXI. Este reto va dirigido, a mi manera de entender,
a tres personas principales o a tres grupos de personas. Primero que todo, como a los docentes. Los docentes como aquellos que deben de evaluar su actividad pedagógica desde el punto de vista de una vocación que es una llamada al servicio, un servicio a la comunidad. Este servicio debe ser prestado desde el amor y para el amor. Si los docentes pierden su objetivo, que ellos son unos pedagogos de experiencia, es decir, que a través de su trabajo han desarrollado la capacidad para determinar cuáles son las dificultades que se presentan en los diferentes alumnos en su proceso de educación, prácticamente vamos a quedarnos como los docentes del método tradicional, conformándonos con dictar clase, contenidos, y no importa, y no nos importa que esta educación que implantamos o que estamos dando a los jóvenes de hoy les sirva a ellos para enfrentar los retos de la sociedad. Otro punto que quiero vincular a mi trabajo es la importancia de que los padres de familia se vinculen al proceso de formación de sus hijos. Muchas veces los padres de familia piensan que solamente es importante matricular o mandar a sus hijos a una escuela para que los profesionales de la educación eduquen a sus hijos. Hay un término que me llama mucho la atención de un autor que se llama Carlos Vasco, y él hace una diferenciación en este proceso. Carlos Vasco diferencia lo que es formación, y nos dice Carlos Vasco que la formación se recibe en el hogar. Y esta formación va desde la infancia más tierna hasta cuando el hombre o el joven ya se puede valer por sí solo dentro de la sociedad. Y Carlos de Vasco al mismo tiempo nos dice que la educación es la continuación o la institucionalización de la formación en las instituciones educativas. Es decir, que para él no hay una división entre formación y educación. Son dos etapas que se complementan en una. Por eso es muy importante que los padres de familia tomemos conciencia que nosotros también formamos parte activa de este proceso educativo de nuestros hijos. Es decir, en el acompañamiento, motivación y darle las herramientas necesarias para que nuestros hijos surjan adelante. Hay un punto muy importante que me llama la atención y es de un autor que se llama Makarenko. Makarenko dice que todo este proceso de formación y educación tiene que estar enmarcado en el ejemplo. Si el padre no da ejemplo de vida, es muy difícil que pueda lograr una formación y una educación puntual en sus hijos, porque no solamente enseñamos con conceptos, sino desde el ejemplo de vida. Otro reto al cual se presenta a la sociedad, a los docentes, inclusive a las escuelas, es la implementación de la TIC. Es decir, cómo utilizar las herramientas tecnológicas en nuestro proceso de formación. Muchas veces en muchas instituciones nos hemos quedado que este punto solamente lo puede desarrollar los maestros de información. Y no, hoy la tecnología nos brinda varios espacios para poder utilizar esta herramienta, como son la participación en foros, la construcción de conocimiento colectivo, todas estas herramientas que nos brinda la famosa web 2.0. Es aquí donde nosotros como docentes y como futuros docentes debemos pensar en un modelo integrador. Por tal motivo, ¿cuál es el motivo de un modelo integrador? El hombre está formado por varias dimensiones, por nombrar una, la cognitiva, la emocional y la constructiva o motora. Es decir, un modelo que dé hoy razones para nuestra sociedad hoy no se puede quedar solamente en una dimensión de la persona. Debe tratar de abarcar todas las dimensiones para que a partir de esta formación los jóvenes de hoy, hombres y mujeres, puedan enfrentar los retos que nos presenta nuestra sociedad actual. Muchas gracias.